Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Ana Laura de Cuidando mi Hogar y hoy vamos a estar haciendo algunos regalitos. La semana pasada les estuve mostrando cómo podemos hacer de una manera muy natural cremas y lociones y demás, así que hoy lo vamos a estar poniendo en canastitas para regalarlo y además les voy a estar ofreciendo otras maneras en que podemos, por supuesto, entregar un regalo económico, simple, hecho con cariño, por supuesto, y de un detalle que le puedas entregar a un ser querido, a las maestras de los niños en tu escuela, a tus compañeros de trabajo. En fin, es un detalle muy simple, pero que a la vez se nota que lo has hecho con cariño. Así que espero que puedan acompañarme y que les sea muy útil el video de hoy. En este primero, lo que vamos a estar colocando en esta canastita son todas las cremas y las sales de baño que hicimos la semana pasada. Les voy a dejar los links para que ustedes los puedan ir a ver. Pero básicamente lo que hicimos fue un exfoliante de lavanda natural. Estuvimos haciendo unas velas. Este es de aroma cítrico. Estuvimos haciendo sales de baño de magnesio. Estuvimos haciendo un jabón para lavar la cara. Y también les voy a dejar la receta en la página de internet de una crema para manos y también de un aromatizante en gel. Pero por el momento lo que vamos a estar haciendo es, vamos a agarrar un papel tissue, que es muy económico y da un detalle muy bonito. Lo vamos a estar poniendo así en la canasta. Estos son unos pouches o unos sobrecitos que en una tienda que se llama acá Kirkland's los venden y tienen de muchísimas variedades de aromas. Este es uno que me encantó, así que lo voy a poner así, de esta manera. Le va a dar un rico aroma a la canasta y además después vos esto los podés usar en los cajones de tu armario, en un closet. Son muy ricos, así que también lo voy a poner aquí. En el fondo voy a estar poniendo el exfoliante natural. Aquí la sal de magnesio. Por aquí arribita la velita, vos podés ir jugando con el espacio que tengas. Esta canasta la compré en una tienda que acá se llama World Market, también lo voy a estar poniendo en el link por si quieren. Allí son muy económicas y además tienen un montón de variedades. Esta me gustó mucho justo para este regalito que yo quería hacer. Y además unos chocolatitos se lo vamos a poner así enfrente. La segunda opción es en unas pantuflas. Si vivís en un lugar donde hace frío, en un lugar donde hace calor podrían ser unas ojotas o flip-flops o como sea que le llamen en la parte del mundo donde vivas. Pero básicamente a mí me gustaron mucho estos. Es muy económico y muy simple para una muchachita quizás en tu vida, una sobrina, una prima. Estos soquetitos me salieron 99 centavos. Así que se los voy a estar poniendo por aquí, por adentro, de esta manera. O jugá con las cosas que tengas o que hayas encontrado. También le vamos a estar poniendo un esmalte de uñas. Esto es una piedra pómez, un cepillito muy práctico para hacerte tus tratamientos en los pies. Se lo vamos a poner por aquí. Un juego de manicura. También viene aquí adentro. Y por aquí le vamos a estar poniendo el esmalte. Y así es como queda. Luego voy a agarrar un moño. Yo lo hice todo color rosado. Lo atamos de esta manera. Le haces un bonito moño. Y luego, si querés, lo podés poner en una bolsita. Yo la mayoría de estas cosas las voy a poner en unas bolsas transparentes, cosas que puedan verse. Ustedes pueden hacerlo con lo que tengan en su casa o como lo prefieran.
De la misma manera, también voy a agarrar una tirita de yute, voy a agarrar una de las tarjetitas que imprimí, que ustedes las van a poder encontrar en mi página de internet, en cuidandomihogar.com. Se lo voy a atar por aquí abajo. Le voy a envolver en un papel como celofán. Y así es como queda. En mi otra opción, como les había dicho, podés utilizar los mason jars o cualquier frasco de vidrio que tengas en tu casa. Esto hace un regalo muy rústico, a la misma vez podés ver lo que hay adentro, y para mí esta siempre es una opción que uso un montón. En este frasco va a venir todo un set de spa. Por ejemplo, voy a estar poniendo una mascarilla facial. Le voy a estar sumando a la mascarilla facial otro set de juegos para manicura. También se lo voy a estar poniendo ahí adentro. Otro esmalte de uñas. Las bad bombs o las bolitas para poner en tus tinas cuando te vas a dar un baño. Le voy a poner dos y uno pequeñito en color rosado que me encantó. Y a pesar de que es chiquitito, tiene un aroma muy delicioso. Y también otra mascarilla para la cara, pero es de otra marca. Se lo voy a estar poniendo así, de esta manera. Le ponemos la tapita. Otra vez, de la misma manera, voy a estar poniéndole la tarjetita con el yute, que es súper económico y le da un detalle rústico también muy bonito. A mí me encanta. Y del otro lado, aquí en el frente, le puedo poner para quién es y mi nombre. Y así es como queda terminado. En otro frasco de vidrio, lo que vamos a estar regalando va a ser todo un set para aquellas amigas o familia en nuestra vida que sabemos que les encantan los tés. Yo acá junté un montón de diferentes sabores de té. También en Amazon compré unos que son precisamente para usar con el filtro. Estos son deliciosos, sobre todo el de aromas frutales que viene con frutilla, manzana. Este sabor es delicioso. Se los voy a estar dejando abajo en el link por si les interesa. Cada uno sale 1,50. El filtro me salió $2. Estos tés yo los tenía en casa, pero ustedes si quieren pueden comprar algunos que saben que a esa persona a la que se lo van a regalar le gusta. Le voy a estar poniendo también unos tubitos de miel, por supuesto, para endulzar tu té. Vienen también unos frasquitos que son como unos ositos. Vos podés elegir el tipo de endulzante que la persona a la que se lo vas a regalar le va a gustar. Le voy a poner un bastoncito, por supuesto, bien navideño. Y además, en estas bolsitas Ziploc, así como pueden ver, muy navideña, también puse unas galletitas que las hice yo, pero ustedes, si no tienen tiempo o no quieren hornearla, pueden comprar unas galletitas y ya ponerlas en un paquetito y lo ponen dentro del frasco. Último, lo que vamos a estar haciendo es en una taza, yo la elegí toda blanca, pero en este tiempo podés encontrar muchísimas tazas con modelos navideños, colores navideños, que va a ser un detalle también muy bonito. Yo la elegí blanca para que la puedan usar durante todo el año, así que en esta taza lo que voy a poner son unos sobrecitos de chocolate para que se preparen su chocolate caliente. En una bolsita Ziploc también puse unos bombones o marshmallows, otra vez las galletitas dentro de la
bolsita de Ziploc. También le voy a estar poniendo unos chocolates. Una cucharita para que ya lo tengan listo. Para mezclar, lo único que tienen que hacer es calentar el agua y ya les quedó listo. Y por supuesto, otro bastoncito. También le voy a poner una linda bolsita, le vamos a poner un papel celofán, le vamos a hacer un moño. Y también, como ya les mostré con las demás regalitos, también le voy a estar poniendo, por supuesto, en el costado de la manijita, para quién es y qué viene de mi parte. Todo por hoy, espero que les haya resultado útil la manera en cómo les presenté estos regalos que podemos entregarle a esas mujeres en nuestras vidas que a veces no sabemos qué regalarle, pero yo creo que estas opciones son muy prácticas, son económicas y realmente cualquiera lo puede utilizar. Así que nos vemos en el próximo video. Aquí arriba les dejo el botón para que se suscriban si todavía no lo has hecho y que me regales un me gusta si te gustó este video. Gracias por pasar otra vez por Cuidando mi Hogar y nos vemos en el próximo. ¡Chao!